Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 12. Vamos a saludar a los convencionales y los presentes que están a través de Zoom, plataforma Zoom. También saludamos a quienes nos están escuchando a través de las distintas plataformas. Y como de costumbre, vamos a saludar también a los pueblos originarios. Extendemos un especial saludo al pueblo Aymara, al pueblo Licarantay, al pueblo quechua, al pueblo coya, Rapa Nui, al pueblo mapuche, al pueblo yagán, al pueblo diaguita, al pueblo chango y al pueblo kawaskar, y también queremos saludar muy especialmente al pueblo chileno. La sesión de hoy día tiene como propósito escuchar las propuestas de metodología preliminar que nos van a presentar integrantes de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Y a continuación le voy a dar la palabra a la secretaria para que tome la lista, la asistencia. Muchas gracias, coordinadora convencional Margarita. Yorana, Apasá, Kuosá, Kamisaraki, Mari Mari, Compuche. Buenas tardes a todas y todos. Procederé a pasar la lista. Convencional Tiare Aguilera Gey. Presente. Convencional Victorino Antilef. Presente. Convencional Wilfredo Bacián. Imainaya Kazanki. Presente. Convencional Alexis Caiwán. Convencional Rosa Catrileo. Convencional Eric Chinga. Apuanay, presente. Convencional Félix Galleguillos. Sensac, Callejía Capín. Convencional Isabel Godoy. Convencional Lidia González. Está presente. Convencional Luis Jiménez. Por Zoom ingresando. Gracias. Convencional Machi Francisca Linconao. Convencional Natividad Yanquileo. Presente. Convencional Elisa Loncón. Lepan Quiñef Cha Poyan Chalinta Ñipuche. Un abrazo grande para todos mis lamien que están conectados y los que están aquí presentes. Abracitos. Convencional Isabela Mamani. Presente. Convencional Adolfo Millabur. Desde Coyhaique, acá en una oficina improvisada junto con Ramona Reyes, presente. Convencional Fernando Tirado. Mari Mari,
Estamos desde acá, del territorio Shango. Presente. Convencional Margarita Vargas. Presente. Convencional Ivana Olivares. Presente. Convencional Amaya Alves. Convencional Marcos Barraza. Hola, buenas, presente. Convencional Eduardo Cretón. Convencional María Angélica Tepper. Convencional Alejandra Flores. Presente. Convencional Helmut Martínez. Presente. Convencional Ramona Reyes. Terminó la lista coordinadora. Para la cuenta de la sesión del día de hoy, está disponible en la web de la convención las citaciones y las actas de las sesiones de la semana antes pasada, de la semana territorial, para su lectura y observaciones a través de correo electrónico. Eso es en cuanto a la cuenta. No existe respuesta respecto de los últimos oficios consultados, tanto por el convencional Eduardo Cretón, como respecto también del oficio consultado por la convencional Natividad Yanquileo. Eso en cuanto puedo informar respecto de la cuenta. La coordinación también me pide señalar que se envió a la mesa directiva, tal como se señaló en el acuerdo de la última sesión extraordinaria, el oficio preguntando para la extensión del plazo para la presentación de indicaciones populares de pueblos indígenas a través de la plataforma. Ese oficio ya fue enviado también a través de la coordinación a la mesa directiva. Y también existe otro oficio que llegó ahora del convencional, que pasó también a dar cuenta del convencional Félix Galleguillos, que solicita, se requiera pronunciamientos también sobre el plazo para la presentación de iniciativas indígenas. También solicita a la coordinación que oficie a la mesa directiva de la convención para que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General, se amplíe en cuanto antes el plazo para la presentación de iniciativas indígenas. Eso, coordinación. Bien, Mari Mari, compu convencional, incheca salía fin, tañipu, peñi, la mien, me lele tu fashe comisión meo. Mari Mari, la mien. Como fale peimon, pei, caguño, amonia fin, tu fashe quezao, tu fashe sesión, Mari, epu sesión, zauma, tañi, amole intati. Un saludo entonces a cada uno de los convencionales, hermanas y hermanos que están presencial también en sus respectivos territorios o quienes están viajando, que tengan un buen retorno. Y esperamos también que hayan tenido una exitosa y muy provechosa semana territorial. Y esperamos tenerlos por acá ya seguramente esta tarde o mañana. Y quienes están en el sur, por ejemplo en Coyhaique, como han dicho, que tengan una muy buena estadía y permanencia por allá.
El punto principal de la sesión de hoy es poder tener el primer acercamiento, la primera participación directa en esta comisión de parte de la Secretaría Técnica de nuestra comisión. Así es que vamos a dar el pase para que ellos se puedan presentar. Hay dos coordinadores que están en forma provisoria y el objetivo es que se pueda ya efectuar por parte de ellos un alcance preliminar de lo que ha sido el trabajo hasta ahora y poder compartir seguramente aspectos que tienen que ver con lo que ha ocurrido y lo que se proyecta como trabajo de parte de ellos. Así es que le vamos a dar el pase para que podamos establecer este diálogo con los coordinadores. Vamos a dejar que por su parte se presenten y puedan proceder a hacer uso del tiempo que está destinado para su presentación. Así que adelante. Muy buenas tardes, muy bienvenida, muy bienvenido. No sé si tienen coordinado quién va a tomar primeramente la palabra. Entiendo que está la Lamien Rosa Huechumilla. Disculpen, hermana Rosa. Muy buenas tardes. Bueno, para todos y todas las convencionales, vamos a escuchar la presentación y al final de la presentación vamos a abrir la posibilidad de tomar la palabra y para que le hagan las consultas necesarias. Igual vamos a tomar el tiempo, como dijimos anteriormente, de 2 minutos para la intervención de cada uno. Adelante, hermana Rosa. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puchachay, Pusamu, Muleplu, Uneta, Sumalo Tañilamien Benjamín, Vuelo Inche, Unelmo Chingillato Kunoimi Pinepen, Femuta une chingillato kunoan, tain femeshi tani kumech payafel tani kasao pulamien. Fema ya mule pema y tain yatun, kalfuenu kuche, kalfuenu fucha, kalfuenu weshe, kalfuenu ulcha. Emin mumaita fante butan ereklu kule in tati, emi taskin tune moin, ucha tune moin, tain kumech payel tain kasao. Kat fachi puche, mle balu, ucham kameke balu, elof mita kimun, elof mita rakiswam, fentepun maitan gila tukunuan, eimimu, eimunta tini, eimunta newen, eimunta kimne, eimunta nshumlante, eimongen, elune moin tekamen aneswam, feita kumech paeta inksautati, femeshi mle tain, alkatual komin chin, tain kenyukule afel, tain niafel, tain newen, tain piukim tain tofel tain sumun, fayen antana le paitati, femeke pai, somo, one true, somos un epai, en chinta en litun chengen mu, que chunga no anda fele pela en dati, e imunta man pin muta fele pengan. Ante pu, uno anda en chile y punto la miel, e camten. Voy a hablar un poco en pincazumun. Mi hermano Benjamín y la vaca. No sé si está conectado, él es la persona que va a exponer el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Mauro Rosa. Mauro Lamián. Yorana Corúa. Esta es Yaroja Nui Nui, Kia Corúa, Mayrapa Nui. Mauro hoy te vas a ney, mo a pirita a todo, mo haka y teatro, por uno te han a ney, te han o te no ney, no o Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Benjamín Ilavaca, yo soy miembro del pueblo Rapanui, de profesión abogado, normalmente me desempeño como director jurídico de la Municipalidad de Rapanui. Actualmente estoy en comisión de servicio prestando funciones para esta noble secretaría que se ha conformado. Envío un saludo especial a los coordinadores, la hermana Margarita y el hermano Victorino. Es para los miembros de esta secretaría un gusto poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Esperábamos poder tener la oportunidad de reunirnos con la comisión
me gustaría, sin perjuicio de eso, hacer presente el sentir de los miembros de esta secretaría en cuanto a que no. Nos hubiera gustado que la convocatoria actual hubiese sido en un contexto de bienvenida, en un contexto de reunión fraternal, más allá de un contexto de rendición de cuentas, para ser la primera vez que nos veíamos las caras entre la Secretaría y la Comisión. Sin perjuicio de ello, como les digo, es un gusto poder compartir esta reunión. El objetivo efectivamente es rendir cuenta de los avances que ha trabajado esta Secretaría durante los primeros 14 días desde que se ha constituido. Han sido días intensos. Me gustaría poder compartir una presentación que hemos preparado junto a los compañeros. Voy a... Un segundo. No es lo mío la tecnología, pero vamos a encontrarla. Ahí está. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí, hermano, adelante. Si me hace un poquito, Mauro. Bueno, iniciamos entonces esta rendición de cuenta de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. El objetivo de esta Secretaría es asesorar a la Convención Constitucional en materia de pueblos y naciones preexistentes e implementar lo que será la participación y consulta indígena en este proceso constituyente que enfrenta el país. Nos hemos constituido como Secretaría el día 6 de diciembre en una sesión constituida que fue dirigida por Javier Adiegués. Nos dio la bienvenida, nos presentamos, nos conocimos en primera instancia. Y ahí comenzamos a ver los enormes desafíos que implicaba este trabajo. Tuvimos ciertos obstáculos para iniciar. Había una ausencia, como comentamos ahí, ausencia de los implementos y directrices necesarias. Estábamos un poco... Era un bote que iba un poco a la deriva en un principio. Estábamos un poco solos, buscando orientarnos hacia dónde debía apuntar esta navegación para llegar a un puerto exitoso, que confiamos en que así será. Así que nos dedicamos un poco a poder recopilar información. En una primera instancia no teníamos la documentación necesaria, tampoco tuvimos los correos institucionales en su momento, al momento de constituirnos. No existía tampoco el documento base todavía para poder comenzar a trabajar. Entonces estábamos todavía un poco en el aire. Tampoco teníamos contacto con ninguno de los escaños reservados ni de los miembros de esta comisión. Y así fue como inició el trabajo, ¿cierto? Pero con mucho voluntarismo y con mucho corazón para poder sacar este desafío que será tremendamente relevante para la validez del proceso constituyente respecto a lo que los pueblos indígenas ameritan. Los miembros de la Secretaría están trasladados al sector izquierdo de la pantalla. En inicio éramos 17. Hoy en día somos 14 los miembros actuales de la Secretaría, esperando, entiendo, que este miércoles el Pleno aprobará el ingreso de nuevos miembros. Los que nos acompañan a esta Secretaría son Cindy Quevedo, del Pueblo Colla, que es nuestra coordinadora, a quien le agradezco mucho el trabajo que ha tenido, lo mismo con Leslie Muñoz, Claudio Galde, Daniel Barrera, Marta Rodríguez, Katia Tabilo, Sofía Faúndez, Jailén Chang, Rosa Huelchumilla, Huelulef Millao, Carlos López, Cristóbal Carmona, Claudia Fernández Paoa, que para efectos de acta quiero comentar que está acompañándome acá al lado mío, y yo, quien les habla, de los distintos pueblos que constituyen, ¿cierto?, esta franja. Vamos a comenzar relatando entonces la documentación que hemos expedido por parte de la Secretaría. Hemos oficiado o enviado carta a los convencionales de los escaños reservados en primera instancia para solicitar
la realización de difusión, ¿cierto? Emitimos también una carta señalando estas complejidades iniciales que tuvimos para poder conformarnos y para poder dar inicio a este trabajo, a esta labor que nos han mandatado. Informamos la inasistencia también, ¿cierto? Y con el relativo número 2, de ciertos miembros de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, cosa que entiendo que se está solucionando y reimplementando. Hubo una invitación también a la convencional del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera Hey, para participar en una reunión, esto a propósito del tema de la plataforma que estamos analizando, y ya entraremos en detalle de eso cuando se dé el espacio para poder dialogar. Se envió también una invitación a Cristian Rifo Torres, que es un sociólogo social, perdón, antropólogo social del pueblo de Aguita, que compartió con nosotros en una reunión. Y se envió otro oficio a la Secretaría General para efectos de solicitar un secretario. Ya esto es parte de las necesidades que hemos detectado como Secretaría, es la necesidad de contar con un personal que pueda dedicarse a jornada completa al trabajo en lo que será la implementación y la ejecución de la consulta. Nosotros, como voy a relatar en adelante, hemos estado trabajando muy voluntariosamente, en el caso de la mayoría de los compañeros, fuera de sus horarios laborales, teniendo que llevar su trabajo, ¿cierto?, porque hay que comer de algo, y a la vez dedicando muchísimo tiempo a diario para poder conformar la secretaría y comenzar nuestro trabajo. Entonces, parte de las solicitudes de un secretario, pero además de personal que pueda acompañarnos en estas labores, ojalá, bueno, obviamente remunerado para que pueda prestar un trabajo, funcione efectivamente y que se pueda dedicar a jornada completa a lo que va a ser este proceso constituyente durante el tiempo que dure la consulta y la participación indígena. Y aquí tenemos un desglose de cada una de las reuniones que hemos sostenido. Como les decía, nos constituimos el lunes 6 de diciembre, en la mañana, el mismo día en la tarde, nos convocamos a una reunión. Se crea la vocería, hemos acordado ciertas coordinaciones, ¿cierto?, internas, levantamiento de actas, de funcionamiento, para efectos de llevar formalmente el trabajo de la Secretaría. Y desde aquel día hemos sesionado 9 oportunidades. Están las temáticas abordadas en cada uno. Esta presentación, por supuesto, que se la haremos llegar a la comisión en honor al tiempo y a la intención que tenemos de tener un diálogo productivo en esta sesión. No voy a detallar cada uno de lo que aparece ahí, lo pueden ustedes ir leyendo mientras voy hablando. El martes 7, el jueves 9, y así continuamente hemos sostenido jornadas de trabajo a diario, ya con un promedio de 4 a 5 horas cada una de las reuniones, para comenzar entonces a articular, a concretar el trabajo de la Secretaría. La verdad es que hemos encontrado muy buenos elementos, eso es bueno, hay mucho interés, mucha iniciativa, y muchas ganas de poder llevar esto adelante de la mejor forma posible, cumpliendo con los estándares internacionales que todos conocemos y que siempre hemos anhelado conseguir a través de los procesos de consulta y participación indígena. La metodología de funcionamiento de esta secretaría se basa a través de reuniones telemáticas. Prácticamente todos estamos en nuestro territorio trabajando, ¿cierto? En miles de kilómetros de distancia que nos separan, hemos logrado hacerlo a través de internet, con las dificultades que eso implica. Nosotros, por ejemplo, en Rapa Nui tenemos una muy deficiente conexión y nos ha costado bastante poder trabajar los documentos y poder trabajar. Entiendo que otros hermanos lo mismo en las zonas más extremas del país. Ese ha sido un desafío que hemos tenido que sortear, hemos podido lograrlo. Se acordó en primera instancia trabajar los días lunes, miércoles y viernes a las 18 horas de horario continental. Al poco andar nos dimos cuenta que necesitábamos más reuniones, así que la última semana nos reunimos todos los días. Y ahí, como detallamos, iniciamos las 18 horas, generalmente terminamos eso de las 22, cada una de las reuniones. Hacemos este horario porque, como les decía, los miembros de la Secretaría también deben trabajar en sus trabajos habituales. Entonces nos hemos desdoblado y redoblado los esfuerzos para dar vía a este trabajo.
Comenzamos en un inicio conformando ciertas comisiones temáticas para lo que va a ser el proceso. No hemos comenzado a funcionar con estas comisiones porque lo primero era analizar los temas presupuestarios y metodológicos, pero estas son más o menos las comisiones que pretendemos dar vida a partir de hoy. Tenemos una comisión de metodología, una comisión de presupuestos, una comisión de convenios, una comisión de difusión, una comisión de revisión de documentos, una comisión de coordinación de las sesiones, muy importante, y una comisión de vocería. Así es como se distribuyó el trabajo de momento. Los avances de esta secretaría, en mi opinión, viene muy de cerca al comentario, yo creo que han sido varios, considerando las dificultades iniciales que les comentaba, la dificultad también de presencia física en Santiago, ¿cierto? Hemos logrado en primer lugar articular. Ya esto es esencial, de cosas tan básicas como hacer la recopilación de los documentos oficiales, buscarlos, recibirlos, sistematizarlos, comenzar con un análisis detallado de lo que es el reglamento que constituye el mandato de esta secretaría, comenzar a articular quiénes son cada uno dentro de la secretaría, comenzar a distribuirnos las labores, las tareas, y comenzar el diálogo con los actores externos que van a ser los que nos van a acompañar y los que en definitiva podrán colaborar con el trabajo de esta secretaría. En ese contexto hemos sostenido reuniones con diversas personas. En primera instancia fue invitada en su calidad asesora Antonia Rivas a participar con nosotros. Tuvimos una sesión con asesores de varios de los constituyentes en una instancia. Nos acompañó la convencional Escaño Reservado del Pueblo Rapanui Tiare en una reunión a propósito de comenzar a analizar cómo iba a ser el tema de las plataformas. Hemos recibido representantes de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hemos recibido a antropólogo social que les comentaba. Hemos recibido también a José Cortés por parte de la Unidad de Finanzas de la Convención Constitucional. Tuvimos la oportunidad de reunirnos también con Lorena Benjian, que es del área de comunicaciones de la convención. Tuvimos reuniones también para efecto de analizar metodológicamente cómo va a ser el proceso con Hans Weber por parte de la CONADI, por la experiencia que nos podía compartir. Compartimos también con un hermano Selkman, no podemos olvidar ese pueblo que pronto va a ser reconocido en Chile. Y así con distintos personas que van a colaborar y van a ser parte de este proceso. Eso permitió ir clarificando los primeros días de nubosidad que existía, ¿cierto?, con esta desorientación inicial, pero ya empezamos a encontrar un rumbo, empezamos a ver hacia dónde iba a avanzar, cuál era el norte, y a delinear entonces nuestra carta de navegación. Empezamos a delinear también los posibles convenios. Ahí tenemos dos universidades que han propuesto trabajar con nosotros, poder colaborar, apoyo en la difusión y un apoyo en la plataforma que vamos a necesitar, que es parte del reglamento y que es parte importante de lo que va a ser la consulta, considerando especialmente el corto plazo que tendremos para llevarla adelante. Este miércoles 22, y a modo de información, ya tenemos agendado una reunión también con el PNUD, para efectos de ver cuál va a ser la colaboración que vamos a tener. Entendemos que la convención tiene un convenio firmado con el Sistema de Naciones Unidas que comprende las 19 agencias que trabajan bajo la coordinación del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Chile, y con ellos nos hemos estado reuniendo de manera informal, específicamente con el PNUD y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Concretaremos reuniones con ellos próximamente para ver cuál va a ser el acompañamiento y la colaboración que podrán darnos en materia tanto de difusión como del cumplimiento de los estándares internacionales que han sido suscritos y ratificados por el país. En cuanto a la difusión, que es un elemento pero trascendental, va a ser el pilar de lo que va a ser el proceso de consulta y de participación indígena, tuvimos acercamiento con la Comisión de Comunicaciones, hemos levantado información de convenios relacionados a la difusión que tiene la convención, hemos comenzado a analizar cómo han sido procesos anteriores, nos hemos apoyado en documentación variada de distintas instituciones, en experiencia comparada también de otros países, de Perú específicamente, para ver cómo han avanzado en los temas de consulta. Hemos analizado un poco también lo que ha sido México, que ha sido
la Constitución de la Ciudad de México, quizás el único ejemplo de participación en cuanto a un proceso constituyente que desde hace poco tiempo, ¿cierto?, que podemos tener a la mano para analizar. El proceso que vamos a hacer nosotros es tremendamente vanguardista, tremendamente nuevo, y serviremos, yo creo, que para ejemplo luego para el resto de los países en el mundo que sigan este camino. Se hizo gestiones con la universidad, como les comentaba, y ha comenzado entonces la planificación. Ya hemos comenzado a delinear netamente lo que es la planificación entre los miembros asistentes de la Secretaría. Y hemos logrado llegar a este cronograma, que es más bien una carta Gantt del trabajo que debemos hacer, considerando las etapas que tiene el proceso de participación y consulta indígena, considerando muy especialmente el ámbito presupuestario y considerando especialmente los plazos, que son en definitiva lo más complicado para llevar adelante. La preocupación es grande respecto a eso. Nosotros, existe la capacidad técnica, la capacidad de poder llevar adelante un proceso, ¿cierto?, de consulta cumpliendo con todos los estándares internacionales. ¿Quiénes más que nosotros somos las personas experimentadas que hemos sido sujetos de consulta, y muchos de nosotros hemos trabajado en varias consultas por parte del Estado para llevar adelante este evento? Pero no nos habíamos encontrado con un límite de plazo tan agotado como el actual, considerando que en promedio una consulta dura alrededor de 6 meses, ¿cierto? Y generalmente son de temas específicos. Estamos hablando de una consulta a nivel nacional que va a implicar la participación de todos los pueblos, y entonces el desafío es 3, 4 veces más grande que ante cualquier otra consulta, considerando el tema de los plazos. Eso es una preocupación latente que tenemos a diario, y por eso estamos trabajando a toda máquina para poder sacarlo adelante. Ahí está detallado entonces la primera etapa, que es la educación y capacitación continua, que eso ya comenzó, está comenzando. Estamos trabajando en material, ideas, acuerdos, difusión, cómo llevarlo adelante, y va a complementar, va a comprender todas las semanas de este proceso de consulta y participación indígena. Luego, la etapa de diseño y planificación de la consulta. Comenzamos por instalarnos y organizarnos de manera provisoria y ya de manera permanente en estas primeras 2 semanas de trabajo. Las reuniones de coordinación con los invitados externos, que yo les detallaba anteriormente, comenzaron en la segunda semana de trabajo. Elaboración de presupuesto, estamos en eso, esperamos llegar al plazo de la semana del 27 de diciembre con un presupuesto claro en cuanto a cuánto va a ser lo que vamos a necesitar para llevar adelante esta tarea. Y la redacción de la metodología, que en definitiva, ¿cierto?, es fundamental. Y nos encontramos trabajando con todos nuestros esfuerzos en ese asunto. La etapa del documento de metodología presupuesto, y que está detallada en cuanto a sus etapas, el diseño de los videos, de los afiches, ¿cierto?, el bombardeo comunicacional, la entrega del material audiovisual para llegar a las comunidades, va a ser trascendental para dar cumplimiento exitoso a este proceso, considerando las dificultades geográficas que comprenden los distintos territorios de nuestros pueblos, y considerando la dificultad de poder llegar adelante una gran cantidad de encuentros, ¿cierto?, por los tiempos, y porque además nos pilla esta consulta en pleno verano. Entonces, además, hay una complejidad extra porque los meses de enero y febrero no son los mejores, ¿cierto?, para trabajar esto. Bueno, eso es parte, ¿cierto?, del desafío. Estamos, ¿cierto?, hablando de lo que vendrá en la etapa, en la semana número 4, a partir del 27 de diciembre, el próximo lunes, el diseño de la plataforma, la capacitación de los facilitadores y traductores, y aquí ya hemos bajado un poco el detalle de lo que va a ser poder sostener encuentros a nivel territorial, ¿cierto? Y esto viene comprendido también, lo vamos a conversar, aquí generar diálogo, porque hay mucho que conversar todavía, en cuanto a la forma de ejecución de esta consulta, porque ahí veremos quién se encarga entonces de llevar adelante la capacitación de los facilitadores, de los traductores, el reclutar reclutar los apoyos necesarios para las consultas, ¿cierto? Hemos sido nosotros testigos que a lo menos necesitaremos en cada experiencia encuentro un asesor jurídico, un levantamiento de acta, un facilitador intercultural,
el obtener material audiovisual de, o que se grabe, que se llegue registro, archivo de esas reuniones, de esos encuentros. Todo eso implica personas trabajando, y que vamos a necesitar reclutar, tener en cuenta e ir generando rápidamente. La planificación de la difusión en terreno es parte de esto, y el diseño de las preguntas, de las fichas que son, que vienen, emanan del documento base. Ya, ¿cómo vamos a llevar este documento base, que es cierto, comprende un idioma técnico de compleja comprensión en español? Imagínense lo que va a ser llevarlo a nuestras lenguas y llevarlo al entendimiento, por ejemplo, de los coros, de las nuas, de los ancianos, de nuestros pueblos, de aquellos que están en las comunidades, de aquellos que no tienen el acceso a internet, a la vida occidental, ¿cierto? ¿Cómo llegaremos, cierto, a traspasar, a dar entendimiento bajo las distintas cosmovisiones, ¿cierto?, de estos 25 derechos que ha contemplado la ficha, para poder llegar a propuestas concretas y a los acuerdos, ¿cierto?, que el reglamento nos mandata. Lo mismo el diseño de las preguntas de las fichas y cómo vamos a llevar adelante este proceso de consulta. La difusión, ¿cierto?, está contemplada para iniciar en la primera semana de enero. Ahí está la convocatoria, está el poder emitir ciertos videos y avisos que hemos estado trabajando, que hemos estado viendo varios ejemplos. Nosotros en Rapa Nui, a propósito de un proceso local que estábamos diseñando o que ya estábamos llevando a cabo en cuanto a informar y a participar nuestro pueblo respecto a la normativa específica de Rapa Nui, teníamos cierto material que hemos podido compartir con los hermanos y las hermanas de la Secretaría y que habrá que adecuar, ¿cierto?, a la comprensión y a la necesidad de como visión y de entendimiento de cada uno de los pueblos. Entendemos la diversidad tremenda que existe entre uno y otro. La difusión de las fechas, los lugares de encuentro, todo esto lo comenzaremos a trabajar, como está detallado ahí, en la primera semana de enero, la inscripción de los encuentros mixtos, la grabación de los videos, de las fichas, de las traducciones del material. Y para iniciar en paralelo, la etapa cuarta dice ahí, que es la difusión en terreno, que es la entrega de la información en terreno, los encuentros, ¿cierto?, para pasar a lo que será la etapa de deliberación, que está contemplada para llegar hasta la primera semana de febrero, la realización de los encuentros y la difusión de la consulta y la participación indígena en marcha para esas semanas, la semana séptima y novena de funcionamiento, considerando que la primera semana es la del 6 de diciembre cuando nos constituyen. Posterior a ello vendrá el trabajo de sistematización. Hemos considerado tres semanas por récord para sistematizar la información, los acuerdos, el trabajo de sistematización, entregar el informe a esta comisión, ¿cierto? Considerando, ¿cierto?, la semana 14 y 15 de trabajo, porque una vez que entreguemos los informes, lógicamente vendrán observaciones de vuelta. Habrá ahí un trabajo de pimponeo, de diálogo que tendremos que hacer con la comisión para efectos de terminar con un documento depurado y que cumpla con las expectativas. Dentro de este periodo, considerando esa carta GAN, considerando las metodologías que estamos pensando, analizando y planificando, hemos también trabajado en un alcance presupuestario. Esto está basado en experiencias que hemos recogido de un informe del PNUD en cuanto a distintas consultas indígenas que se han llevado en el país. La más atingente me parece a mí que fue la del gobierno Bachelet, respecto del reconocimiento constitucional de los pueblos, que fue el que abarcó mayor cantidad de gente y que tuvo un trabajo, ¿cierto?, a nivel nacional. Hemos considerado eso, pero hemos considerado también otras grandes consultas, y ahí tenemos tres simulaciones en base a la cantidad de personas que pueden participar. En cuanto a 6.000 personas, ¿cierto?, estamos hablando de unos 1.635 millones, en base a 8.000 personas, unos 1.857 millones, y en base a 11.000 participantes, unos 2.190 millones. Hay que considerar que el proceso de consulta para el reconocimiento constitucional que se dio el año 2017 bajo el gobierno Bachelet, el presupuesto fue de un poco más de 2.300 millones de pesos, y que ha sido el que ha tenido más alcance de gente. Entonces,
nosotros contemplamos para este proceso. Ahí está, yo iría por la simulación número 3, ¿cierto? Estamos bordeando los 2.500 millones de pesos. Eso sería más o menos el presupuesto. Ahí está el itemizado siguiendo el ejemplo de las consultas anteriores que se han hecho en el país. Ya esto es una proyección tremendamente realista y en base a la experiencia empírica llevada adelante en los procesos de consulta nacional. Los aspectos a considerar, en primer lugar, es la inexistencia de un marco normativo que proteja y garantice el derecho real de los pueblos indígenas en materia de participación y toma de decisiones. Nosotros creo que somos todos contentes y estamos todos de acuerdo en la falta de acercamiento, para ser bien suave, del decreto 66 respecto a los estándares internacionales en materia de consulta y participación indígena. Entiendo que no fueron contemplados para el reglamento, y nosotros tampoco lo tenemos visualizado como un cumplimiento a seguir, sino que dar cumplimiento a lo que la doctrina y la jurisprudencia internacional han hablado al respecto, y dar cumplimiento a las etapas que el reglamento no ha mandatado. Y ahí están los estándares internacionales del derecho indígena y la aplicación para el proceso de participación. Esto es relevante, toca como obligación de la comisión velar por el cumplimiento de esto por parte de la ejecución de la consulta. Perdón, y aquí hay que tener en consideración un elemento relevante que podemos discutir luego, aspecto técnico respecto a la consulta, porque hay que considerar el contexto en el que se da la consulta. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es dar aplicación, dar existencia normativa a nivel constitucional a normativas que ya se encuentran suscritas y ratificadas por Chile en tratados internacionales, ¿cierto? Y que los pueblos indígenas han estado de acuerdo. Por tanto, lo que le vamos a consultar a nuestros pueblos es si están de acuerdo en incluir normas, en incluir derechos que ya le han sido reconocidos, no por parte del Estado, pero sí por parte de la comunidad internacional. Sí por parte del Estado por ratificarlo y suscribirlo, pero no lo ha llevado a su propio funcionamiento interno. Y este contexto de consultar en cuanto al ejercicio de los derechos, es decir, si quiero o no que esos derechos sean integrados, ¿cierto? Que es una pregunta bien básica. Luego vendrá la construcción de cómo son integrados esos derechos. Pero es distinto consultar esto, ¿cierto? Que es la aplicabilidad y la integración o el ejercicio efectivo de los derechos que ya se encuentran establecidos a nivel internacional. Es distinto a preguntarle a un determinado pueblo, por ejemplo, respecto a la instalación de un proyecto ambiental por parte de un conglomerado empresarial, ¿cierto?, que ejerza alguna actividad de carácter extractivista en un territorio indígena, ¿cierto? El contexto de consulta es distinto. ¿Por qué digo esto? Porque el estándar a tener en consideración, por ejemplo, cuando hay una afectación directa a un pueblo, como puede ser un proyecto económico extractivista en un territorio indígena determinado, es distinto, ¿cierto?, porque el principio de realidad debe primar, al estándar que tendremos en consideración para efecto de dar reconocimiento y dar pie y ejercicio de los derechos de los pueblos que ya se encuentran establecidos. Y esa es una conversación que hay que tener técnica, pero hay que tenerlo en consideración, ¿ya?, ¿cierto?, para cuando queramos velar por la aplicación de los estándares internacionales, el contexto en el que se da y la materia que está siendo consultada debe ser contextualizada debidamente. Respecto a qué es lo, de qué estamos hablando, en definitiva, qué es lo que estamos haciendo. Y ahí, bueno, recogeremos entonces el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, de la libre determinación, el reconocimiento de las instituciones tradicionales de cada uno de los pueblos, que ya está recogido en el reglamento, ¿cierto? Y dar pie a procedimientos adecuados, que son las etapas y mecanismos acordes a cada pueblo, en las lenguas originarias o lenguas maternas, y los espacios o intermediarios apropiados. Y aquí también tener en consideración que lo que nosotros estamos visualizando, ¿cierto?, a nivel de consulta y de las etapas que contempla el reglamento, es una consideración macro, ¿cierto?, que está considerada, claro, para todos los pueblos, es una consideración macro que debemos tener en consideración, pero luego será labor de cada pueblo bajar, concretizar el entendimiento con cada uno de las autoridades, de las organizaciones, de las comunidades, con los miembros de su pueblo, conforme a la realidad y a la cosmovisión de cada uno. Y eso tendríamos que hacerlo confluir
con esta experiencia macro que estamos trabajando. Es decir, estiraremos esta metodología a nivel total para luego cada pueblo saber cómo lo va a bajar a su nivel local, atendida a su realidad espiritual, su realidad geográfica, su realidad cosmovisión, su realidad cultural, ¿cierto? Y luego eso volver a conectarlo al macro y tener un informe que sea validado por cada uno de los pueblos, que sea entregable a la convención. Entonces esa es un poco la manera de abarcarlo, ¿cierto? Para poder hacerlo pertinente a cada uno de los pueblos y no considerarlos todos como lo mismo, porque eso no es así, y eso hay que tenerlo muy en consideración a la hora de llevar adelante este trabajo. El enfoque territorial es lo mismo que estoy diciendo, es sumamente relevante, y va a ser relevante obviamente disponer de los medios y recursos necesarios para obtener una participación y un consentimiento libre, previo e informado, en igualdad de condiciones y con una educación y capacitación continua, con la finalidad, ¿cierto?, de llegar a un acuerdo y de tener y que nuestros pueblos estén de acuerdo, estén validando y estén conformes con el trabajo constituyente que lleva adelante el país. A lo largo del camino, del trabajo que hemos hecho estos 14 días, han surgido muchísimas dudas y aclaraciones. Hoy día, depurando la presentación, sacamos varias que ya estaban listas, que ya estaban despejadas, que ya hemos entendido el camino. Nos quedan principalmente dos, bueno, esta que está en amarillo es un poco redundante, pero también es bueno para que lo vayamos conversando respecto a quién ejecutará el proceso participativo y de consulta indígena. Esto considerando la posibilidad de tercerizarlo a través de consultoras, que han sido ideas que han surgido, nada de esto está claro y establecido, o si lo lleva adelante esta misma secretaría. ¿Y esto por qué? Porque surgió esta semana la duda respecto a si esta secretaría le compete el ámbito de ejecución de la consulta. Ahora, yo cuando hago una interpretación del reglamento me parece que sí, pero igualmente existen dudas porque habían ciertos convencionales que le habían comentado a miembros de la secretaría que la ejecución no era parte del trabajo, entonces existió cierta confusión que me gustaría que hoy día la comisión sí nos despeje y nos deje clarísimo en cuanto a quién ejecuta el proceso, eso, básicamente. Y una segunda pregunta que es sumamente relevante, que es respecto de los recursos. Ustedes ya saben bien la comisión en cuanto al uso del presupuesto, que este debe ser solamente canalizado a través de instituciones públicas, ¿cierto?, por la cuenta del presupuesto el itemizado que tiene. Y entonces la duda está, ¿cuándo, en primer lugar, se transfieren los recursos? Y luego, ¿en qué institución pública? Y eso ustedes me dirán, bueno, la Secretaría misma es la que tiene que responder, pero también vamos a necesitar colaboración y orientación en la materia, saber cómo lo han hecho quizás en otra experiencia dentro de la misma convención. ¿Qué institución pública sería la adecuada para poder traspasar los recursos para que actúe en una primera instancia como una albacea, ¿cierto?, para mantener el dinero y luego para poder ejecutarlo, para poder costear lo que va a ser este proceso de consulta que muy a grandes rasgos he tratado de comentar en esta presentación? Eso, de momento, como les digo, muy a grandes rasgos es el proceso de trabajo, el avance del trabajo que ha tenido esta secretaría. Quiero agradecer personalmente a cada uno de mis hermanas y hermanos por los que hemos trabajado con mucho cariño, con muchísimo esfuerzo. Tenemos nosotros la esperanza de que este proceso salga adelante. Los resultados de ayer también nos dejan esperanza en que este proceso va a ser debidamente apoyado. Y nada, queda entonces iniciar la conversación, iniciar el diálogo y un canal fluido de comunicación con esta comisión, que son nuestros mandantes, para poder llevar adelante un trabajo de excelencia, porque eso es lo que merecen nuestros pueblos, un trabajo de excelencia, que sirva de ejemplo no solo para nosotros mismos, sino que servirá de ejemplo luego para el resto del mundo. Ya esta es la vanguardia, es la participación indígena más grande en un proceso constituyente. Nosotros debemos estar a la altura, tanto los miembros de esta secretaría como los miembros de esta comisión, y al final esperamos los miembros de la convención entera. Le agradezco mucho por escucharme, Mauro y Orlando. Falei mayumayo tati peñi, kata y lamien. Muchas gracias por la presentación. Yo no sé si la lamien Rosa
Buen Chimilla, ¿quiere agregar algo más o si es que no se escucha? O también Mari, no, yo no voy a agregar nada por ahora. Vale, gracias. Entonces, agradecemos enormemente la presentación y por sobre todo porque da cuenta que ha sido también para ustedes un trabajo intenso, enorme, ¿no es cierto? Y también con todas las más incertidumbres que certezas que habían al inicio. No debe ser fácil ir construyendo todo lo que ustedes han alcanzado hasta el minuto y también cuando el factor tiempo, ¿no es cierto?, es lo más en este momento apremiante. Así que muchas gracias por la presentación. Vamos a proceder a tener un diálogo a través de ustedes y nosotros, quienes estamos acá en forma presencial o que están sesionando en la comisión vía telemática, para poder ir efectuando las consultas o los alcances que hubiera el lugar, pero también en algún momento tendremos que dar respuesta a las interrogantes y las consultas que ustedes también han planteado. Así que eso, darle las gracias por la presentación. Vamos a proceder a dar la palabra. Vamos a solicitar que sea en no más de 2 minutos cada uno para que podamos tener la posibilidad todos de participar y poder efectuar la consulta, ¿no es cierto? Y así podamos ir avanzando en esta tarea que tenemos para quedar todos claros y poder en conjunto, ¿no es cierto?, ir tomando algunas decisiones. Así que quedaría abierta la palabra en torno a la presentación que se hizo, que nos hicieron nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano Benjamín. Muchas gracias, hermana Rosa. Queda abierta la palabra. Aún no visualizamos palabras pedidas, vía telemática tampoco se ve. No sé si quienes están conectados pudieron escuchar. Ya, la convencional María Angélica Tepen está pidiendo la palabra. Adelante. Ahí, ya. Bueno, como bien lo dice, todos los pueblos son diferentes y este es un catálogo que hay para todos. ¿Cómo se va a ser diferenciado para cada pueblo? Eso sería interesante saberlo y que cada uno tenga el tiempo para chequearlo, cosa que esté acorde a las necesidades de cada pueblo. Gracias. Bien, gracias. Vamos a hacer, vamos a dar espacio para unas 4 preguntas para que ustedes puedan después ir también teniendo la posibilidad de dialogar en torno a esas preguntas. Tiene la palabra vía telemática la convencional Rosa Catrileo. Adelante, Lamien. Mari Lamien, muchas gracias por darme la palabra. Saludar igual a los expositores y a los miembros de la Secretaría Técnica. Muy clara, muy precisa su presentación. Lamien, Benjamín y Rosa, les agradezco el trabajo y la dedicación que han tenido para poder elaborar y para poder llevar adelante el trabajo que se les ha encomendado. En ese sentido también empezaron tal cual como comenzó la convención. Nosotros también empezamos desde cero, sin tener reglas ni nada a disposición para poder trabajar, así que sabemos lo difícil que ha sido, o me imagino lo difícil que ha sido también para ustedes poder dar inicio a este proceso. Eso es lo primero, los agradecimientos. Lo otro, señalar que cuando elaboramos la propuesta de reglamento de participación y consulta indígena, nosotros señalamos o lo hicimos pensando en que la Secretaría de Participación y Consulta Indígena era una unidad especializada dentro de la Secretaría Técnica Constitucional, que por lo tanto iba a depender administrativamente de ella.
Y la consulta que yo tengo es si ustedes han tenido algún vínculo con esta Secretaría Técnica, porque son ellos los que debieran haberles dado primero las directrices y las herramientas, entregarle, me imagino, el reglamento, lo que se esperaba, y la forma de trabajo de la convención. Saber eso, también para, si no han tenido un mayor vínculo, poder presentar y hacer los requerimientos respectivos a esta Secretaría Técnica Constitucional, de quienes ustedes dependen, conforme al reglamento. Lo otro es que recalcar que para todas las personas que nos están viendo, que efectivamente se está iniciando el proceso de consulta a través del trabajo que ustedes están haciendo, para que no se señale que no hay consulta cuando estamos dando inicio a este proceso con un excelente trabajo y presentación como el que ustedes han hecho. Y recordar que la obligada, de acuerdo a una carta que recibimos, la obligada a hacer la consulta no solo es caño reservado, sino que es una obligación que se ha dado la convención a través del reglamento de participación y consulta indígena, y que bueno, la comisión, por su parte, tendrá la obligación, ¿cierto?, de la comisión en la que nos encontramos en este momento, a través de la coordinación, es el órgano encargado de velar, ¿cierto?, porque se implemente esta consulta, pero respetando los principios que tenemos como reglamento. Por lo tanto, en mi opinión, frente a la consulta que se nos hacía, yo soy de la opinión que quien implementa la consulta es precisamente esta unidad especializada que nosotros previmos a través del reglamento de participación y consulta indígena, tal como lo dice la parte final del artículo 15 del reglamento. Así es que eso... esa era la consulta, y también sobre todo los agradecimientos por el excelente trabajo que han hecho todos los lamien que forman parte, ad honorem, hay que decirlo, de esta Secretaría Técnica. Así que muchas gracias a todos los lamien. Gracias. Tiene la palabra el convencional Marcos Barraza. Gracias, coordinador. Por una precisión, yo no tengo pregunta, tengo una opinión. ¿La puedo proporcionar ahora o espero más rato? Sí, aprovecha nomás que ya pidió la palabra para presentar su presentación. A ver, yo agradezco la presentación que se hizo, creo que es bien completa desde el punto de vista de la trayectoria, pero yo quisiera poner especial énfasis en que creo que en esta etapa lo que urge es construir una metodología para efectos del proceso de participación y consulta indígena que sea de alguna manera receptiva a las debilidades y en consecuencia, a partir de esas debilidades que existen, cuáles son los ajustes y lo que es posible desde el punto de vista de un criterio realidad. Lo digo, yo elaboré una propuesta que se la voy a enviar a la Secretaría y a los miembros de la comisión, que es bien abreviada, y yo parto de tres consideraciones. En principio, yo veo que hay tres debilidades que deben orientar el trabajo. Por un lado, la ausencia de recursos, que no creo que en términos sustantivos se subsane más allá de los ahorros que haya hecho la convención y que puedan aportar recursos, pero no creo que en lo que resta al cambio de gobierno, este gobierno se proponga entregar más recursos. En segundo lugar, segunda debilidad, de tiempos muy acotados. Todas las consultas previas, incluso aquellas que mostraron en la presentación, contaron con una holgura de meses que les permitió de alguna manera desplegarse en el tiempo con menos restricciones. Y en tercer lugar, cada una de esas consultas tuvo apoyo institucional y en consecuencia la amplitud en términos de personas participando, de comunidades, de organizaciones, fue también por ese apoyo institucional. Si esas son las tres debilidades, yo considero que nosotros debiésemos enfatizar un método que establezca, en primer lugar, una consulta en tiempo abreviada. Significa que el término, en términos de participación, no debiese prolongarse más allá de 2 meses. Y en segundo lugar, en términos de consulta, como etapas distintas, no debiese prolongarse más allá de 1 mes. Es decir, 2 semanas, idealmente, después de los 2 meses, 2 semanas idealmente para la puesta en común entre los pueblos, 2 semanas para la puesta en común con la respectiva comisión de, digamos, de participación y consulta. En segundo lugar, en muchos aspectos yo creo que metodológicamente, así como tiene que ser abreviada, tiene que desplegar un esfuerzo de autogestión, que cada pueblo busque los mecanismos, porque no va a existir el apoyo de la institucionalidad en términos de acercar a más personas, a más organizaciones y a más comunidades.
Y el tercer eje, me parece que los estándares debiesen ser recoger el estándar internacional en materia de consultas indígenas, definir etapas equivalentes entre pueblos. En tercer lugar, definir criterios que puedan ser transversales, indistintamente de las particularidades de cosmovisión de cada pueblo, definir claramente los roles en términos de responsabilidades de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta, como así también de esta comisión, para efectos de dinamizar y viabilizar por parte de los constituyentes de escaños reservados, y establecer las equivalencias a partir de las autoridades, tipos de organización que debiese existir entre cada pueblo. En mi opinión, en esos términos, la consulta no debiese extenderse más allá de 3 meses, y debiese sí resguardarse el financiamiento por parte de la consulta, especialmente de las asesorías de cada uno de los pueblos que requieran para efectos de el diálogo completo. Ese debe ser un resguardo que tenga la Convención Constituyente, que le dé autonomía a cada pueblo en su deliberación. Y en cuarto lugar, yo creo que no es conveniente tercerizar la consulta indígena, ni el proceso de participación ni de consulta, llámese tercerización o externalización. Desvincula técnicamente, y en segundo lugar, puede llamar a mucha confusión. Creo que lo razonable es que, tomando los resguardos de financiamiento, la convención se anunció por parte de la presidencia reasignación presupuestaria, tiene que financiar al menos el funcionamiento de la Secretaría Técnica, al menos el funcionamiento de la asesoría respecto de los pueblos, al menos la manutención para los ejercicios y encuentros, digamos, colectivos entre pueblos y las organizaciones. Por tanto, no creo que tenga que tercerizarse. Y señalo que respetuosamente voy a enviar, son 3 páginas donde sintetizo las etapas, métodos, criterios que a mí me parece es bien sencillo, debiesen estar contemplados, y lo envío como un aporte. Gracias, coordinadora, gracias, coordinador. Bueno, gracias también, convencional. Queríamos recordar que son 2 minutos que se disponen, por favor, ¿no es cierto?, para que podamos tener la oportunidad de que cada uno se tome el tiempo y tenga la posibilidad de intervenir. Creo que sí, hay más palabras pedidas, pero para efectos de poder ir haciendo más dinámico el desarrollo del diálogo, yo propondría que ahora pudiesen tomar la palabra las personas que están exponiendo, y luego tenemos 2 personas más que están solicitando la palabra: la convencional Natividad de Yanquileo y el convencional Adolfo Villamura. Así es que por ahora vamos a proceder a que puedan ustedes tomar la palabra y puedan, a lo mejor ya habrán tomado nota de lo que se ha planteado en la intervención anterior. Así que adelante, no sé quién va a tomar la palabra. ¿Aló? Sí, adelante, se escucha. Al clima, ya, se escucha. Yo voy a hacer alusión respecto a la consulta que hizo la convencional respecto a cómo vamos a adecuar la metodología por cada pueblo. Nosotros, en primer lugar, vamos a plantear una metodología general, con formas y principios generales para todos los pueblos, y posteriormente haremos un aterrizaje de esas metodologías a cada pueblo. Y en lo práctico, ese aterrizaje va a significar principalmente en la incorporación de facilitadores y traductores e intérpretes que van a poder llevar a las comunidades la consulta. Eso es como lo que hemos conversado hasta el momento. Y en relación a lo segundo, Mari, Lamien, Rosa, Catrileo, en cuanto a si hemos tenido vinculación con la Secretaría, entiendo que sí, pero principalmente hemos disipado nuestras dudas con la convencional Tiare Aguilera, y también hemos disipado muchas dudas
con los asesores de los convencionales escaños reservados, que en este minuto no recuerdo los nombres de cada uno de ellos, pero ellos han trabajado con nosotros. Nosotros solicitamos su presencia para que nos guiaran y nos disiparan las dudas que teníamos respecto a cómo íbamos a trabajar, cómo y qué es lo que con qué es lo que contamos hasta el momento. Por ahora no hay no hemos redactado un documento especificando todos los pasos de la metodología, pero en eso estamos trabajando. Es lo que trató también de dar a conocer mi hermano Benjamín. Me parece súper atingente y necesario el ofrecimiento y los consejos que ha realizado también Marco Barraza. A eso me voy a referir yo. No sé si también Benjamín estará ahí, usted todavía conectado. Sí, estoy de acuerdo. Sí, podría creo que complementar. Creo que no tengo nada más que agregar. Sí, no sé, en relación a lo que dicen al ya, eso sería, y en cuanto a la autogestión, sí, cada uno estamos tratando de realizar nuestro esfuerzo por el tema de la autogestión. También también consideramos dentro de la metodología que existe un importante trabajo en terreno realizado por los escaños reservados con cada uno de sus pueblos, y eso también lo estamos considerando en esta elaboración del diseño metodológico de la consulta de participación indígena. Vamos a continuar entregando la palabra. Tiene la palabra pedida convencional Millabur. Sí, muchas gracias, Margarita, convencional de coordinación. Muchas gracias por la conversación de hoy. Tengo tres preguntas. Una, respecto a que al inicio la comisión técnica planteó, o me quedó no muy claro a mí, que lo están haciendo de manera fuera de su horario de trabajo, después de las 6 de la tarde, con mucho esfuerzo, con cosas que yo valoro, y además se nota que han hecho estos esfuerzos porque están reunidos todos los días. La pregunta que hago frente a esa inquietud que se plantea es que yo entiendo que cuando hay una persona de una institución pública en comisión de servicio, deja sus funciones propias y se pone a disposición de la función nueva, que sería la cual estaría comisión de servicio. Y en ese sentido, entonces, parece ser que yo no estoy entendiendo mucho ese rol. La otra pregunta que quería hacer es que, respecto a la formalidad, por lo que logro entender de que no ha habido una conversación formal de parte de la Secretaría Técnica de la Convención con esta comisión técnica de esta comisión. Entonces, ahí me parece que es muy importante que, no sé si la coordinación o la secretaría formalicen esa relación que tiene que haber, porque si no, solo vamos a ver mucha disposición con la cual yo observo de la secretaría técnica, pero no está el proceso formal de traspasar la responsabilidad o la tarea por la cual fueron elegidos, y ahí yo creo que queda como la sensación de que no se ha dado ese paso. Entonces yo sugeriría de que se dé ese paso para que sea formal. Y lo otro, me gustaría que se aclarara si es comisión de servicio, es a tiempo completo, o es fuera de su horario de trabajo, que ya no sería fuera, no sería comisión de servicio. Y además también plantear un poco lo que plantea la convencional Capilé. ¿Aló? ¿Me escuchan? Finalmente, si me escuchan, lo que quería transmitir es que es la convención que tiene que hacer la consulta,
y los convencional, tiempos son súper acotados. Convencional Adolfo, disculpe, lo que pasa es que se le habían terminado los minutos, por eso que se cortó, así que si pudiera resumir, por favor. No, ya, finalmente lo que quería preguntar, la tercera pregunta, es que en todo el relato que ellos hicieron, ¿cuánto es el tiempo que tienen contemplado para que nosotros tengamos la consulta de vuelta en la convención con todos sus procesos que debieran contemplar en la metodología? ¿Cuál es el tiempo concreto? Porque para nosotros marzo es el mes clave, porque ya vamos a estar votando las normas definitivamente en el pleno. Entonces llegar después de marzo con la consulta va a ser bien extemporánea. Muchas gracias. Y ha pedido la palabra también la convencional Natividad Yanquileo. Gracias, coordinadora, Marma y Ñaña Rosita, Yorana, hermano Benjamín. Quiero saludarlos y saludarles y agradecer el trabajo que también que ha hecho la Secretaría Técnica de esta comisión, más bien de la convención. La verdad es que es un trabajo de la convención, y reiterar un poco algunos comentarios que es importante tener en consideración, que la obligación de realizar el proceso de participación y consulta vinculante, que no se nos olvide esa palabra, es de la convención. Y por otra parte también es necesario tener en consideración, quizás para las personas que igual no están viendo, el artículo 6, que dice relación a los principios por los cuales se debe regir esta participación y consulta indígena, por otra parte también las normativas que se tienen que tener en consideración en esta, que están también en el artículo 7 de este reglamento de participación y consulta, por su parte también las atribuciones y las funciones que tiene que tener la Secretaría Técnica están en el artículo 15 y 16. Me gustaría, en relación a lo que ya señalé, preguntarles también a esta Secretaría Técnica, me hace ruido finalmente, yo sé que hay un tiempo acotado, pero la Secretaría Técnica también, por lo que yo entiendo, nos debiera entregar una información en cuál es el periodo adecuado para realizar una consulta de esta naturaleza frente a un proceso constituyente. Sabemos que no hay mucha experiencia. Y por otra parte, ¿cuál es el presupuesto? ¿No es adecuar los tiempos y el presupuesto a lo que hay? Yo sé que puedo entender, pero también quisiéramos tener una información que nosotros nos permitiera también pensar en el futuro cómo se debe realizar un proceso de participación y consulta. De acuerdo a los recursos también se señala que se habla también del personal adecuado, del presupuesto, del tiempo, no solamente de los recursos que están en términos monetarios. Siento que se cumplieron los dos minutos, hermana Natividad, por eso que se cortó. ¿Quieres redondear tu idea? No solo hacer mención que no quisiera ver que, como muchas veces, somos sacrificados los pueblos para que los procesos avancen. Si bien es cierto, yo entiendo el tiempo, pero creo que es sumamente necesario que también nos entreguen una información que sea clara, en el sentido que nos diga cuánto tiempo se requeriría y cuál es el presupuesto, entendiendo que estamos en este proceso que es histórico, a pesar de que nos tenemos que adecuar, pero también esperaría eso también de la Secretaría Técnica. Muchas gracias, Natividad. Tiene pedida la palabra convencional Tía Aguilera. Yorana Corúa, muchas gracias Benjamín y Rosa por la exposición. Tengo varios puntos. Bueno, con respecto al presupuesto, nosotros tuvimos la participación de José Cortés en una de las reuniones y es importante distinguir el presupuesto sobrante, que es efectivamente el ahorro que viene de asignaciones que se reitemizó para participación y consulta indígena, que es aproximadamente 900 millones de pesos, y eso es correspondiente al presupuesto del 2021. Pero por otro lado está el presupuesto del 2022, que se va a suplementar para efectos de incorporar participación popular y participación indígena. Son dos cosas distintas. Con respecto a la reitemización, se aprobó que fuese que este presupuesto se destinara, que se traspasara, perdón, al COET, ¿ya? A la Corporación de Universidades Estatales. Con respecto a la reunión que sostuvieron con Lorena Peñán, a mí me gustaría si pudiesen profundizar qué acordaron, cuáles fueron
los avances con respecto a la estrategia comunicacional que vamos a llevar a cabo. Después la metodología, y concuerdo con el convencional Barraza, la metodología finalmente, el gran producto esperado que ustedes deben desarrollar, es bastante complejo sin duda por lo que ya mencionaron, por las complejidades que estamos enfrentando. Obviamente tenemos un cronograma bastante ajustado, no solamente para consulta indígena, sino que también para consulta, para participación popular. Con respecto a ese punto, me gustaría, yo me imagino que ya cuentan con la documentación de los anexos que se presentaron junto al reglamento de esta comisión, donde vienen las particularidades en que cada pueblo debe ser consultado. Eso lo trabajaron los escaños reservados. También es importante señalar que el miércoles en el pleno vamos a votar para la incorporación de representantes del pueblo aymara, para que este pueblo tenga representación dentro de la Secretaría Técnica, y sin duda se van a ir sumando más profesionales que van a... Recordarle a todos los convencionales y las convencionales que estamos dando 2 minutos, pero si quieres cerrar igual, Tiare, por favor, adelante. Sí, yo ahí, bueno, señalar que va a ser crucial el rol que van a tener las instituciones territoriales, va a ser un esfuerzo sin duda autogestionado, y ahí los convenios son claves. Quería además preguntarles si han podido tener algún acercamiento con los convenios señalados que podrían ser de bastante ayuda, por ejemplo, con respecto a la sistematización de la consulta indígena, y además comentarles que dentro de la mesa directiva, y esto va para la rotación de la mesa directiva, para los 2 escaños que terminen representándonos en la mesa directiva, yo me ofrecí en forma voluntaria, espero que eso continúe en la próxima dirección, para efectos de ser enlace entre la coordinación y la mesa directiva y poder de alguna forma impulsar y acelerar los procesos de toma de decisión, firmas de convenio. Pero también recalcar que aquí la coordinación es finalmente quien coordina y quien está encargado de mantener la comunicación y la coordinación entre nosotros como comisión y ustedes. Eso, muchas gracias. Antes de seguir dando la palabra, me gustaría pedirles a los integrantes de la Secretaría Técnica que pudieran ir respondiendo las preguntas que se han señalado. Pero antes de continuar, yo quisiera también señalar algunos aspectos que son importantes antes de continuar con dando la palabra y respondiendo a las preguntas. Si bien es cierto, yo creo que todos aquí tenemos el espíritu de que hagamos un trabajo en equipo, colaborativo, y un trabajo en el cual nadie se sienta desplazado. Nosotros como coordinadores nos llama la atención porque hubieron reuniones que se generaron con la Secretaría Técnica en el cual nosotros no fuimos invitados. Entonces yo te pediría especialmente, Tiare, en tu calidad de convencional, que si bien es cierto estás en tu labor como enlace, pero que también nos mantengas integradas en las reuniones y estemos todos haciendo un esfuerzo de colaboración para que no pudiéramos estar perdidos, porque nosotros igual estábamos haciendo trabajos que estaban haciendo ustedes en paralelo, y principalmente la labor de tu asesora. O sea, eso no puede volver a suceder, que hayan reuniones en el cual nosotros como coordinadores, para poder informar a la comisión, no estemos al tanto. Sí, ¿puedo responder? Ya que fui... Y también poder señalarles a los integrantes de la participación, o sea, la integrante de la Comisión Técnica, que bueno, agradezco también el trabajo que han hecho, el avance, que si bien es cierto han tenido las mismas dificultades que nosotros, solo que nosotros, bueno, tenemos el privilegio de tener nuestros honorarios. Pero bueno, justamente el primer día yo los acompañé y también participé de un saludo que se hizo en la reunión, así que siempre va a estar la disposición por parte de esta coordinación en poder apoyarlos permanentemente y que todos hagamos un esfuerzo, tanto la comisión, la coordinación y los integrantes de la Secretaría Técnica, que saquemos realmente un trabajo que sea positivo para las comunidades y los pueblos originarios en los territorios. Eso. Yo a mí me gustaría agregar con respecto a ese punto, Margarita,
A mí, yo recojo las palabras de Benjamín. Yo creo que es importante que nos reunamos como comisión en su totalidad con la Secretaría Técnica para que estemos todos informados con respecto a su avance. Eso es básico. Yo recojo ahí la aprehensión de que debiésemos haber tenido una reunión previa con ellos. A mí se me solicitó, más que como mi rol, como enlace, principalmente porque el presupuesto es urgente. Y en ese contexto yo invité a José Cortés, porque tenemos, obviamente trabajamos todos los días con él por presupuesto, principalmente 2022, y se va a tomar una decisión que era crucial para nosotros, que tenía que ver con la redimensionación de los recursos. Y en el marco de esa decisión, obviamente tenía que tener una respuesta, un feedback con respecto a la Secretaría Técnica. Y también señalar, ya que ustedes son la coordinación y ustedes son los encargados, de que por favor puedan gestionar un enlace o una reunión con la Secretaría de Participación Popular para que exista coordinación con respecto al presupuesto de ambas secretarías y con respecto a las metodologías. Mauro. Entonces, gracias, convencional Tiare. Vamos a esperar la respuesta de las preguntas para después proseguir dando la palabra. Hermano Benjamín o Rosa. Sí. Por favor, sí, adelante. Él brevemente quería responder a la aprehensión que tenía el hermano Villabur de la Comisión de Servicios. De todos los miembros que componen la Secretaría, solamente somos dos los que estamos en Comisión de Servicios, que soy yo y Claudia Fernández, de la Municipalidad de Rapa Nui. Y nuestro cometido funcionario ha iniciado con fecha de hoy, ya por decreto alcaldicio. Entonces, con eso espero responder que todo el resto del equipo no está en estas condiciones, y nosotros hemos, por eso, trabajado fuera de horario de trabajo. Nos dedicaremos ahora al 100% a este cometido, pero con anterioridad no se dio la ocasión. Y solamente somos dos, y entiendo que ahora podría integrarse alguien más, que bienvenido será, en esa materia. Y segundo, también preguntaba el hermano para cuándo podíamos tenerle lista la metodología. De momento no me debería darle una fecha cierta. Como yo le comentaba, la principal preocupación que existe es el tema de los plazos. La hermana Natividad tenía razón en que efectivamente debiese la convención o el proceso adecuarse a esto y no nosotros a lo que hay, ¿cierto? Siempre ahí teniendo que estar como lo que se puede. Eso, bueno, es algo más que ustedes pueden determinar. Nosotros estamos un poco enmarcados en el mandato que nos da expresamente el reglamento. Yo esperaría, usted me dice en marzo, pretendemos deliberar las normas, comenzar a deliberar las normas, lo entiendo así, y esperaría yo para ese momento que tengamos lista la consulta, porque si no, efectivamente, ¿qué importancia va a tener o cómo vamos a llegar tarde? Es por eso una preocupación grande. Imagínense lo que va a ser en 2 meses llegar a consultar y tener acuerdo en base a ese documento, al documento base o en base a los tratados internacionales con todo y cada uno de nuestros pueblos. Es un desafío gigantesco, quizá uno de los más grandes que como pueblo hemos enfrentado ante la institucionalidad y ante la necesidad de tener que acoplarnos a estas necesidades. Y cuando nos preguntaban cuánto es el presupuesto que necesitan, por eso le entregamos ahí un poco la perspectiva, la proyección. No, hoy día yo no lo podría decir, este es el monto final, esperamos el día 27, como lo teníamos planificado, llegar a un monto, pero yo me imagino que va a ordenar los 2.500 millones de pesos solo para llevar el proceso de participación y consulta indígena, considerando cuáles han sido los costos de los otros procesos que se han llevado en el país. Eso es un poco a grandes rasgos lo que le podría ir respondiendo a su pregunta. La hermana Rosa, yo no sé si también quiere tomar la palabra o alguien más de la Secretaría. Ya, a continuación ha pedido la palabra la hermana Elisa Loncón. Adelante, hermana. Felei la mien. Mañuman tvata man quedao pulamien, mañuman finta tani la mien rosa.
Inche y tuve yuñaña. Peimu, inche, romea y ukaleñi piuke. Belealu ram tu kawen tu vasidungu piin. Feimu tañi lamien. Amul mien y mapudungun. Feimu ta conaita mapudungun. Feimu tu kuin tami uy. Entonces, muy contenta por el trabajo que están haciendo. Siento mucho no haberse formalizado antes, pero nunca es tarde para formalizar estos vínculos, porque al final de cuentas son confianzas que tenemos que generar en nosotros. Mi pregunta, Ñaña Rosa, si es que nosotros como convención podemos solicitarle a usted esta comisión de servicio para que se dedique al trabajo, porque cuando yo la propuse pensé en eso de la comisión de servicio. Ese es un punto. Lo segundo es que igual es muy importante de que lo que es consulta y participación y consulta indígena, este es solo un mecanismo. O sea, lo que no entre por consulta puede entrar por iniciativa popular de norma o puede entrar por audiencia. Y además por todos los insumos que tenemos. Yo he dado mucha audiencia y dentro de eso me han llegado participación indígena. La semana pasada tuve a la gente de salud y anteriormente de lenguas. Entonces hay insumos que se pueden sistematizar y que pueden insumar este proceso. Quiero decir con esto de que hay varios, estos esfuerzos son muy importantes y sobre todo para desinstalar este lenguaje, como dice la hermana Natividad, de que seamos sacrificados. Nosotros no estamos aquí para sacrificar a nuestro pueblo, tenemos muchas limitaciones, pero es importante un lenguaje claro hacia nuestra gente y decir de que estamos hablando de varios mecanismos de participación y esta participación en consulta indígena es sin el 66, sin ninguno de los pasos instalados. Sí, por supuesto, hermana Elisa, para que cierre su idea. Y el cierre, la metodología, consultar de que nosotros hicimos un documento metodológico también cuando se hizo la comisión provisoria. No sé si ustedes lo han leído, pero hay varios elementos. Y el último punto, qué bueno que hay un presupuesto, porque con ese presupuesto nosotros le podemos canalizar al gobierno actual para ver cuánto se pone este gobierno actual, porque salió diciendo hace poquito de que ellos están completamente dispuestos a apoyar. Vamos a ver. Gracias, hermana Elisa. Tiene pedida la palabra a través de Zoom la convención. Isabela Mamani. Una masta, suma haipu, a los integrantes de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, como también a los convencionales. Primero quisiera darle las bienvenidas, agradecerle también por el esfuerzo, por el trabajo que hoy nos han presentado. Y espero también que prontamente los integrantes de nuestro pueblo aymara estén también ahí trabajando con ustedes codo a codo. Lo que sí me gustaría solicitar amablemente a la Secretaría, si es que se genere algún tipo de reunión entre ustedes, ¿cierto?, con la comisión, ojalá sea formalmente y dirigida hacia los convencionales para que después nosotros, ¿cierto?, comuniquemos a nuestros asesores y se realice esta reunión. Solo eso quisiera solicitar, que prime la formalidad, porque somos nosotros los convencionales quienes tenemos que estar, ¿cierto?, en estas reuniones. Por lo menos mi asesor no participó en ninguna de esas reuniones, y si hay una junta y un trabajo colectivo, yo espero eso, la formalidad. Eso nada más que decir, muchas gracias. Tiene pedida la palabra a través de Zoom el hermano Wilfredo Bacián. Mainaya Kasanki, Waikikuna, Panaikuna, Kichisi. Saludarles primero a todos y todas. Entendiendo el tiempo, solo dos puntos. Uno que tiene que ver con lo que señalaron respecto a la metodología. Bueno, si bien el documento base es un documento general, está la particularidad y la autonomía de cada pueblo que va a determinar, y así yo lo he hecho saber también en otras sesiones, respecto de cómo también nosotros como pueblo quechua vamos a llevar adelante este proceso de participación y consulta indígena, y hacer el alcance que cuando construyan metodología
tengan el cuidado de que las realidades territoriales de los pueblos no son iguales, son distintas. Por más que se puedan plantear en documentos generales, hay realidades distintas de cómo se está viendo también incluso el proceso constituyente. Así es que hacer ese alcance. Lo otro, reiterar de que efectivamente aquí hay una comisión de coordinación. Yo creo que aquí los canales tienen que ser a través de la mesa de la coordinación para efectos de cualquier tipo de reunión y no efectuar reuniones paralelas, porque eso confunde y transgrede también el principio de buena fe que tenemos que tener todas y todos, ¿ya? Porque no puede ser que nos estemos enterando por terceras personas sobre reuniones que se han estado haciendo. Entonces, eso también que lo tenga presente aquí los miembros de la Secretaría técnica. Y cualquier cosa que tengan que coordinar tiene que ser a través de la mesa. Para eso la mesa, la coordinación, es la que lleva el trabajo de esta comisión. Eso nomás, hermano. Gracias. Tiene pedida la palabra entonces el convencional Félix Galleguillo. Ataque. A la Balti, darle la bienvenida a las y los integrantes de la Secretaría Técnica. Presentarme, mi nombre es Félix Galleguillo Saimani, soy el convencional Liga Nantay. Y en relación a la consulta que hacía Benjamín, yo creo que, reglamentariamente es la propia Secretaría la que debe ejecutar el proceso. Esto está señalado en el reglamento, en el artículo 15, donde habla de la Secretaría del órgano ejecutivo. Después en el artículo 16b, funciones de la Secretaría, donde dice que confeccionar las formas, modelos, instrumentos y pautas para desarrollar el proceso de participación y consulta indígena. Después en el artículo 12, letra A, funciones de la Comisión, velar que la implementación del proceso de participación y consulta ejecutado por la Secretaría, dice. Esto más allá que por temas técnicos y materiales necesitarán de apoyo extra y externo. Y yo creo que para eso también estamos nosotros aquí convocados, para apoyar también en lo que se requiere la Secretaría para ejecutar el proceso. Ataque. Ha pedido la palabra también el convencional Eduardo Cretón. Sí. Gracias, Margarita. Gracias a los miembros de la Secretaría Técnica. Es una pregunta que se escapa un poco de lo que estábamos conversando, pero que me surgió la duda. Hoy día nosotros tenemos la ventaja de tener un padrón indígena que nos puede ayudar mucho en cómo realizar la consulta y cómo realizar la participación. De hecho, en la experiencia que sé que nos compartía por varios de acá, pero que tuvimos en la región de la Araucanía, nos permitió la consulta a través de Internet con respecto al estado de excepción, diferenciar aquello que pensaba el padrón indígena de lo que no, obviamente con la ayuda del CERVEL. Entonces, la pregunta que tengo yo es, ¿qué factibilidad hay de que al implementar la plataforma con la que se va a realizar la consulta y la participación, se pueda contar con ese padrón y hacer llegar a toda la gente la consulta a través de Internet? Porque efectivamente estamos ampliando y modernizando la forma en que entendemos la democracia y podríamos hacer perfectamente, a través de lo que dice el documento base, hacerle llegar por correo o de manera online a las distintas personas que están hoy día en el padrón indígena para poder tener su participación. Sí, si me permiten un minuto para poder responder, porque hace poco, en virtud de la plataforma digital habilitada para las iniciativas de norma indígena, tuvimos una reunión, de hecho hoy, con el CERVEL, y lamentablemente por modificación de la ley son datos privados. Lo único que se puede compartir es el nombre, pero no el RUT. ¿No existe la posibilidad, por ejemplo, que al minuto de habilitar la plataforma para votar, se permita votar solamente a aquellas personas que coloquen su RUT, atrás te pide el código de verificación del carnet, por ejemplo, y que con eso se permita habilitar la plataforma para poder hacerlo online? Porque yo siento que si es que no nos modernizamos, si es que no hacemos esta consulta a través de medios modernos, vamos a lograr una muy baja participación y estaríamos corriendo un riesgo que efectivamente después se nos diga, ¿saben qué? Esta consulta tuvo baja participación,
Y nosotros perfectamente podríamos mezclar la participación presencial en los territorios con todo lo que tenemos que hacer y con el trabajo de la Secretaría, pero también hacerla o tratar de hacer que esto funcione también de manera online, porque creo que aumentaría muchísimo el espectro de gente que podría participar de la consulta y eso sería evidentemente algo positivo. De hecho, el mismo PNUD a nosotros nos planteó en la comisión transitoria de que el estándar aceptable para ellos era al menos de 40.000 personas. En el proceso Michelle Bachelet, que cuando se hizo la última consulta con respecto a una reforma constitucional o a un cambio de constitución, participaron 17.000 personas. Entonces, evidentemente, tenemos que al menos doblar esa cifra, y yo creo que los medios tecnológicos hoy día están a disposición, y yo trataría de que la Secretaría y entre todos tratemos de buscar la forma para que esta consulta también pueda ser digital. Si bien no va a ser todo el mundo, porque evidentemente hay territorios donde no hay señal, donde no llega internet y que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para llegar, pero sí creo que nos serviría bastante para ampliar el proceso participativo. ¿Alguien más está pidiendo la palabra a través de Zoom? Hermana Lisa, adelante, por favor. Yo creo que lo que dice Cretón, debemos los pueblos indígenas conversarlo de fondo. Lamentablemente, Cretón, la tecnología no llega a las comunidades y sobre todo en las comunidades activas que necesitan dialogar y conversar. Si bien el gobierno ha usado ese instrumento, pero es mucho más incierto para nuestras comunidades porque pueden ciertas personas, y yo creo que en la metodología vamos a tener que definir, no sé, cómo llegar a las distintas regiones y tal vez instalar formas autoconvocadas de consulta por mecanismo propio de nosotros y generar una sinergia con las propias comunidades e instancias que apoyan, como para decir, un proceso de capacitación, un proceso de aplicación, un proceso de resultado, armar algo, pero conversar nosotros previamente, pero no seguir la ruta que ha usado el gobierno vía internet, porque ha sido muy manipulada eso, y yo la verdad es que al menos en la zona Araucanía terminaríamos completamente desacreditados, porque no llegamos a todos los lugares. Por eso yo planteaba que fuera complementario. Obviamente tenemos que hacer ese trabajo. Mencionar Cretón, disculpa, usted sí. Tiene que pedir la palabra. Estamos en un diálogo acá. Si gusta, pide la palabra y se le otorga el tiempo que necesite. Adelante. Solo para responder a lo que decía la presidenta Loncón. Yo creo que no se trata acá de que toda la consulta sea online, ni tampoco de llegar a esos territorios que evidentemente no hay internet, si es una realidad. O sea, en la región de la Araucanía tenemos más del 50% de la población que no tiene acceso a internet, entonces sería una locura pensar que solo la consulta online nos va a validar el proceso, pero creo que puede ser complementario y me abriría al menos a buscar las alternativas para que así sea, con tal de aumentar la participación que tengamos y el número de gente que participe del proceso. ¿Alguien más va a pedir la palabra aquí en el pleno, a través de Zoom? Me da la sensación que hermano Wilfredo se le quedó la manito arriba o está pidiendo la palabra. Sí, no, hermana Margarita, estoy pidiendo la palabra. No, es que yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de proponer el comisionado Cretón, porque cada pueblo tiene que determinar la forma como va a ser consultado su pueblo. Así que no se puede hablar de o imponer una forma que por muy complementaria pueda ser. Entonces, cada pueblo tiene que determinar la forma como va a ser llevado adelante su proceso de consulta y participación. Eso. Muchas gracias. Pedía la palabra la hermana Isabel Godoy. Adelante, hermana. Ayi Punchay, primero agradecer el trabajo que está haciendo la Secretaría Técnica. Me consta el trabajo, la dedicación, pese a no recibir remuneración. Por lo mismo no podemos contar con tiempo completo de sus miembros, que sería mucho mejor por los pocos tiempos que tenemos.
Solo pedirles a ellos si es que pueden oficiar o la convención oficiar a la CONADI por el los registros que tienen de las comunidades y las personas indígenas, no con sus datos personales, sino que al menos para poder llegar a ellos. Yo lo digo porque yo tengo una base de datos que he ido juntando de años, pero también hay nuevas comunidades y la pedí y no me la han entregado. Tuve que pedir una reunión por lobby con el Seremi de Desarrollo Social de la región para ver si es que puedo avanzar en eso. Pero sería bastante bueno contar con esa información. ¿Hay más palabras pedidas a través de Zoom? A la hermana Rosa Catrileo. Adelante, convencional Rosa. Sí, hacer una petición a la coordinación, porque igual me preocupa que haya, que hay dentro de la Secretaría integrantes que puedan ser funcionarios públicos, que se pueda hacer la gestión para con las entidades a los que ellos prestan servicio y que puedan generar esta comisión de servicios para la convención. Encargarle eso a la coordinación, si pudieran gestionar a través de la mesa directiva, tal vez, no sé cuál es ahí el conducto regular, pero para ver que pudiéramos contar con ellos a tiempo completo y también se pueda respetar, cierto, su trabajo y valorar su trabajo como corresponde. Y lo otro, respecto de lo que proponía el convencional Eduardo Cretón, bueno, yo creo que es tarea de la secretaría precisamente proponer metodología. Si bien nosotros los convencionales podemos tener muchas ideas, creo que el órgano técnico especializado es precisamente la Secretaría, así que yo esperaría la propuesta de ellos y por supuesto que teniendo la pertinencia cultural que corresponde a nuestras comunidades y a cada uno de nuestros pueblos, porque tal como se ha señalado, no todos los pueblos tienen las mismas realidades territoriales ni culturales y eso mejor que nadie lo sabe la Secretaría Técnica, que es la unidad especializada para la que nosotros preveímos precisamente en el reglamento. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, dando cumplimiento a la tabla, ya estamos dando por finalizada la sesión. Lo que sí quisiera preguntarles a los integrantes de la Secretaría Técnica, Benjamín o Rosa, veo que está Carlitos igual ahí conectado, si quieren intervenir o señalar algo más que les haya quedado ahí pendiente. Sí, yo quisiera responder a lo primero en cuanto a la comisión de servicio. En el caso mío, yo soy funcionaria pública y también agradecer a la Lamián Elisa Loncón por la confianza y el tremendo desafío que me ha, al que me ha llamado. Así es que, pero yo estoy con todas mis ganas y toda la disposición y aportar con todos los conocimientos que uno posee. Yo no soy experta en consulta, pero sí conocer mi mundo mapuche. Entonces, en relación a eso, hasta el momento entiendo, no tengo ninguna información formal, por decirlo así, respecto de la institución al cual yo presto servicio, en el que ellos estén a disposición de dar esta comisión de servicio. Entonces, sería súper importante, y ahí apoyando y a lo que señalaba la Lamián Rosita Catrileo, que sí es muy importante hacer esta gestión. Yo lo mencioné desde el primer día, desde cuando nos llamaron, que es importante formalizar aquello, porque una cosa es que nuestros jefes estén en conocimiento de que nosotros hemos sido nombrados para incorporar esta
o conformar esta secretaría, pero falta una comunicación formal hacia las instituciones a las cuales nosotros pertenecemos. Eso, agregar solamente eso, y bueno, dijeron muchísimas cosas, yo tomé algunos apuntes. Nosotros como, bueno, nosotros lo que más nos preocupa como grupo es el tema del tiempo, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que nuestro Pufuchaqueche no andan al ritmo como andamos nosotros. Es decir, a las personas, cuando uno piensa en las comunidades, cuando uno piensa en aquellas personas que viven más en contacto con la naturaleza, es otro la forma de ser y la forma de expresarse, la forma de construir y reflexionar sobre temas tan importantes como los que se van a llevar en esta convención. Entonces, eso es algo que yo creo que estamos, todos los que somos mapuche y de pueblo originario, Ñitunche, sabemos de lo que significa aquello. Y por eso es tan importante, mientras más personas hayan en nuestro equipo, es mucho mejor. Dejarle en conocimiento de que nosotros, en nuestro equipo, nos gustaría por lo menos un apoyo con personas que sean especialistas en comunicación. Necesitaríamos apoyo de un metodólogo, es un secretario para esa persona que nos apoye en la toma de actas de nuestras reuniones, dado que muchas veces perdemos tiempo en eso, tiempo valioso, y también personas que tengan digamos, conocimiento en la administración de recursos. Necesitamos contar con más personas y tener más apoyo en esta secretaría. Así es que eso es lo último que voy a agregar. No sé si Milamien Benjamín está todavía conectado, si tiene algo más que señalar. Bueno, en todo caso yo me voy con todos los alcances que nos han hecho, digamos, la solicitud, sobre todo de las formalidades. Vamos a tratar de cumplir con eso, que recuerden que nosotros los pueblos originarios, y hago hincapié en el mundo mapuche, nuestras formalidades son distintas, así que también nos cuesta un poquito ajustarnos a esto, y pedimos las disculpas del caso si acaso más de alguien se ha sentido pasado a llevar. Así es que eso. Feicam ten pulamien. Muchas gracias, Ana Rosa. Aló. También tiene pedida la palabra el integrante de la Secretaría Técnica, Carlos López. Adelante, Carlos. Hermana Margarita, podría hacer un alcance, ¿no? Sí, no había pedido la palabra, pero la tiene pedida. Adelante nomás, hermano Fernando Tirado, para poder proceder a los que habían levantado también la mano. Sí, ante todo, buenas tardes, Marimari. Saludar a la Secretaría Técnica y un saludo a mi hermana Marta Rodríguez, que es del pueblo Xangu. Le agradezco yo todo el sacrificio que hasta el momento cuando se han hecho, siento por dar cuenta, por ejemplo, del trabajo que ellos están realizando. Pero yo, en este caso, por ejemplo, de la participación y consulta indígena, que a ellos les corresponde desarrollar, los mecanismos y las metodologías y las directrices están claramente establecidas en el reglamento indígena. Ya están en el reglamento de participación y consulta indígena. Están en el artículo 18, 19, 20, 21, 22, en el 23, 24 y en el 25, dice lo siguiente, disculpe que voy a leer chiquitito. La Secretaría de Participación Indígena, referente al tema, por ejemplo, de los presupuestos, la Secretaría de Participación Indígena, consultada a la Comisión de Participación y Consulta Indígena, deberá proponer un presupuesto para financiar el proceso de participación y consulta indígena a la instancia respectiva de la Convención Constitucional, que administre su presupuesto, a fin de que la Convención solicite los respectivos recursos, de acuerdo a las normas, institucionalidad
que regulan la hacienda pública. Eso es lo que dice al final, por ejemplo, de lo que se está pidiendo. Porque aquí esta secretaría está sujeta a dos reglas. Uno que tiene que ver, cierto, con los plazos y los presupuestos. Entonces sabemos, por ejemplo, que los plazos son cortos, pero lo que tiene que ver con el presupuesto, tiene que hacer una gestión directamente de la convención, cierto, relacionada con el asunto del Ministerio de Hacienda. Ya es lo que está acá, por ejemplo, en el reglamento de construcción indígena. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias, convencional Tirado. Vamos a dar la palabra entonces a Carlos López, que está también solicitando a través de Zoom. Adelante, Carlito. Buenas tardes a todos los convencionales, coordinación también, buenas tardes. Y a mis miembros, a mis compañeros miembros de la Secretaría Técnica también, un saludo. Bueno, fueron varias preguntas, pero respondiendo al tema metodológico, para la tranquilidad de toda la coordinación y los convencionales, hemos estado trabajando estas últimas dos semanas la metodología y hemos estado estudiando varias formas de metodología para tratar de solucionar los problemas que hemos visto en el tema metodológico, porque lo bueno de la Secretaría es que todos los miembros de la Secretaría han participado dentro de procesos de consulta indígena y conocemos más bien las falencias. Por eso que el tema de una consulta indígena a través de plataforma online o vía internet es un poco complicado, porque la realidad del pueblo es muy distinta y hemos estado tratando de resolver esos problemas, y también el tema de los procesos de diálogo, que son los dos temas que hemos estado trabajando y lo estamos tratando a fondo. Pero hablando sobre el tema de para tranquilidad de don Wilfredo y todos los demás convencionales, el tema de las reuniones de la Secretaría, ese día tuvimos reunión y queríamos gestionar la reunión con don Tiere, con la señorita Tiere, para ver el tema del presupuesto, para que nos gestionara la reunión de ese día. Pero hay que hacer una autocrítica en este sentido, si me permiten, que esta es la oportunidad que tenemos para demostrarles las necesidades de la Secretaría a todos los convencionales presentes y a la coordinación, de que necesitamos un canal fijo y de bilateral para entregar nuestras dudas e inquietudes, así como para gestionar los convenios que estamos trabajando y todas las necesidades que podemos tener. Por ejemplo, nos acaba de llegar la respuesta de que nos rechazaron la solicitud de un secretario para la Secretaría Técnica, pero hablando de por qué es necesaria esa solicitud, porque sería la persona que nos gestione directamente los oficios y las necesidades de la Secretaría a la coordinación. Sería muy importante que ustedes puedan gestionar eso, porque sería un canal más expedito para nosotros y trabajar de manera más rápida y enfocarnos solamente en el tema que nos compete, que es la metodología, el presupuesto, que ya lo hemos estado trabajando y lo estamos trabajando. En realidad de eso estamos súper bien. Y era el último punto. A mí no sé si quieres complementar algo, pero terminé. Muchas gracias, Carlito. Y con algunas dificultades de conexión, probablemente sea por encontrarte allá en la región más austral del mundo. Vamos a dar la palabra a la convencional Natividad Yanquileo. Adelante, hermana. Sí, solo pedirle a la Secretaría, creo que es sumamente urgente. Nosotros venimos llegando igual de la semana territorial y hay un problema que es grave, que es la información. Que la información respecto de los procesos de participación lamentablemente no están llegando, y de acuerdo al artículo 16 número, el artículo 16 de la convención letra D,
correspondería también a la Secretaría elaborar una política de comunicación e información a fin de agilizar también el proceso de participación, por una parte, que ya está en curso a través de las iniciativas populares de norma, y asimismo de la consulta indígena, que son procesos distintos, ahí no nos confundamos. Así que, por favor, le pido hacer eso lo más urgente posible, que la comunicación se pueda dar a conocer, la participación a través de medios radiales, a través de la televisión, y buscar coordinar lo más urgente, entendiendo que también estamos con un plazo que es bien acotado, que en principio, al menos por cronograma, sería hasta el 6 de enero, en la cual tendremos la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma. Así que, por favor, les pediría un especial énfasis respecto de la comunicación que entreguen a los pueblos indígenas, y por supuesto, para que puedan presentar su iniciativa antes de la fecha indicada. Muchas gracias, convencional Natividad. También tiene pedida la palabra convencional Adolfo Millabur. Adelante, convencional. Gracias, Margarita. Lo que quería al principio yo preguntar sobre la comisión de servicio. Me doy cuenta que solo dos profesionales están oficialmente en comisión de servicio, el cual claramente se necesita, y propongo que la coordinación a través de la secretaria, oficie a la mesa directiva para que la mesa directiva solicite a cada uno de los servicios a los cuales pertenecen los profesionales que están en la Secretaría Técnica, se formalice la participación, porque ya me doy cuenta que tienen una sobrecarga de trabajo, porque cumplen con su función propia de a dónde pertenecen, y luego hacen una especie de voluntariado con nosotros, y eso se valora demasiado, pero yo creo que hay que liberarlo pidiéndole de manera oficial la comisión de servicio a tiempo completo. Y eso le corresponde a la mesa directiva, pero con petición de la coordinación. Así que yo creo que hay que oficializar lo más pronto posible aquello. Es lo que yo quería sugerir para que lo haga la coordinación. Muchas gracias, hermano Adolfo Millabur. Ahí anotamos para poder ya internamente ver las acciones que vamos a seguir y, pues, por supuesto, consensuar con el Pleno. ¿Habría más palabras pedidas? Hermano Félix Galleguillo. Adelante. Pataque, me voy a desviar un poquito del tema. Al parecer estamos en otros. Esto a propósito del solsticio de verano. Esta noche y desde que amanezca en La Licana recibiremos el solsticio de verano, fecha importante para el pueblo de Atacameón y Quenantay, así como para muchos otros. Sin embargo, en algunos lugares de La Licana comenzaremos a realizar el floreo de camélidos. Son varios los preparativos. Se están tiñendo lanas, preparando los materiales, rodeando los ganados, revisando cómo está la chicha de maíz, entre otros. El floreo, entre otras actividades, viene a simbolizar el agradecimiento y relacionamiento armonioso que tenemos con la Madre Tierra, la Patajoiri, la Pachamama, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, siendo nuestro patrimonio cultural y herencia de nuestras milenarias tradiciones y saberes. Esto a propósito de relevar el conocimiento ancestral en esta Constitución. Pataque, que sea en buena hora. Gracias, hermano Félix. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión, pero ha pedido la palabra hermano Benjamín. Adelante, por favor. No, le agradecía al hermano Félix por lo que nos compartió. Isabela, por acá, está pidiendo la palabra, Margarita. Sí, lo que pasa es que no se veía con el sombrero la manito amarilla. Tiene la palabra entonces convencional Isabela Mamani. Gracias, Margarita. En relación a lo que estaba señalando el convencional Millabur y respecto a la necesidad de tener también, que ha señalado la Secretaría Técnica, de tener más integrantes tal vez especializados
y que tengan, cierto, la expertise técnica para proponer esta metodología, sería bueno que también se oficie nuevamente a las universidades públicas, a las instituciones públicas, para que se haga un segundo llamado. Yo entiendo que se hizo al inicio, no sé qué pasó ahí, no parece que no hubo postulaciones, pero puede que ahora sí existan postulaciones. Requerimos de esas personas para que apoyen a los hermanos que están ahí en la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Así que eso sería, solicito que se oficie también entonces a las universidades y a las instituciones públicas como un segundo llamado para que podamos tener ciertos integrantes que estén en comisión de servicio. Eso nada más, muchas gracias. Bien, entonces, antes de cerrar, vamos a reiterar los agradecimientos a la participación y la presentación que nos hicieron las hermanas y hermanos de la Secretaría Técnica, y junto con reiterar, como lo decimos al inicio también, la bienvenida, desear que sea el trabajo del mejor aporte, ¿no es cierto?, y cometido que se requiere. Sabemos que las condiciones no son de las mejores, y efectivamente el tiempo, ¿no es cierto?, va a decir si es que podemos, en forma conjunta y coordinada, cada vez mejorando este proceso, podamos dar respuesta a esta necesidad de consulta y de participación. Gusto también de irnos conociendo, ya se dará la ocasión de manera presencial, y agradecer a cada una de las hermanas y hermanos que han estado participando, convencionales, a quienes nos han estado siguiendo también. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta la sesión.